país más desigual en el acceso a la tierra en América Latina. Ese es un dato clave porque se relaciona directamente con las posibilidades que tenemos en el país de construir paz y también de construir mejores condiciones de desarrollo. Concluimos que una gran parte de las grandes extensiones está dedicada a la ganadería. Ya se sabe, es un dato que ya se sabe, pero se confirma en el informe que las tierras dedicadas a la ganadería corresponden más del doble de las tierras que tienen vocación para este fin. Hay otras tierras improductivas que están en grandes extensiones de tierra, unidades productivas agropecuarias que son muy improductivas. Mientras tanto, la producción de alimentos se sigue generando en su mayor parte en parcelas muy pequeñas, que enfrentan, además de las dificultades para acceder a la tierra, otras dificultades para acceder a bienes públicos como servicios de asistencia técnica, maquinaria, créditos. Concluimos también que siguen existiendo grandísimas brechas en la identificación de la información relativa a la situación de las mujeres rurales en relación con el acceso a la tierra, y que esto es clave porque nos permitiría también avanzar en la identificación de políticas que permitan tener una mayor igualdad entre mujeres y hombres en las zonas rurales colombianas. Estábamos viendo unas grandes disparidades en la toma de decisiones entre mujeres y hombres, pero no sabemos muy bien cuáles son las actividades que realizan las mujeres. No está cuantificado ni visibilizado el importante aporte que las mujeres rurales realizan a la tierra. También se ratifican grandes vacíos de información en cuanto a las formas de tenencia de la tierra, y esto nos parece preocupante porque estas brechas en la información dificultan la aplicación de políticas, no saber en manos de quién realmente están las tierras en el país, y también favorecen prácticas opacas en términos de fiscalidad, de rendición de cuentas, que pueden agravar, continuar agravando la situación en las zonas rurales colombianas.